hay un sujeto colectivo de reparación. ¿Cuál es el sujeto colectivo de reparación? Las comunidades. Derechos violados. Hablamos de unos derechos violados que se violaron dentro de cada una de las comunidades, sea colectivo, sea individual, sea el territorio, son derechos violados. ¿Listo? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Cuando uno trabaja con comunidades étnicas, hay unos antecedentes legales y jurisprudenciales que nos obligan a que lo que se haga en términos de los procesos y de las medidas tiene que ser concertado con las comunidades. Y es que más allá de la jurisprudencia no hay de otra. Porque si usted hace algo sin la información de las comunidades, normalmente lo está haciendo mal. Nosotros empezamos a construir esa matriz que llevaba unas categorías que son fundamentalmente las cuatro grandes categorías que han alimentado el proceso, que son sujeto colectivo de reparación. Los derechos violados son de tres tipos, que son los derechos violados individuales, de manera grave y manifiesta, derechos individuales con impacto en el colectivo y derechos colectivos. Otra parte que era fundamentalmente sobre daños y afectaciones, y en ese sentido a nosotros nos interesaba un poco ver seis tipos de daños: daños culturales, daños ambientales, daños psicosociales, daños políticos y finalmente lo que tiene que ver con expectativas de reparación. Y nos enfocamos ahí en expectativas de reparación material, simbólica, psicosocial y reparación política. Pero nosotros íbamos, digamos, retroalimentando la información que teníamos, el trabajo de equipo que hacíamos aquí en Bogotá, con la consulta constante con las comunidades en los consejos. Y ellos nos iban nutriendo la matriz de categorías, incluso de Cocomaunguía, del Consejo Mayor, representantes del Consejo Mayor, de la Junta Mayor, vinieron acá a Bogotá para hacer un proceso también de validación de esa matriz que nosotros habíamos producido. Yo siempre le he dicho a Mercy que ellos llegaron en el mejor momento. El modelo de caracterización del daño colectivo tiene una primera fase. Esa fase está relacionada con lograr el consentimiento previo de las comunidades con las cuales se va a realizar este ejercicio. Ese consentimiento previo pasa porque la unidad de víctimas y Mercy Corps como apoyo técnico a este ejercicio identifiquen las autoridades étnicas de ese consejo comunitario. En esa medida entonces hemos tenido una relación con la junta directiva, ¿sí? Con la junta directiva mayor, quien en primera instancia conoce la propuesta, en espacios autónomos toman entonces las decisiones al respecto, consultándolas con los representantes legales y juntas directivas de los consejos locales. Para lograr ese consentimiento previo se requiere desarrollar procesos de capacitación, ¿sí? Donde se pueda informar y donde las comunidades puedan también apropiarse de los conocimientos desde la ley, por ejemplo, la ley relacionada con este tema de la caracterización, hasta poder entender entonces quienes estamos interlocutando con ellos cuáles son sus prácticas y saberes ancestrales y las implicaciones que tendría entonces estos ejercicios para sus comunidades y para las autoridades étnicas. Y poder lograr entonces la firma de los acuerdos y requerimientos que las comunidades hacen para poder desarrollar este ejercicio. Y a partir de la confianza ganada con las comunidades, de un trabajo con las comunidades de agua como con las comunidades de tierra, la Unidad para las Víctimas y Mercy Corps desarrollan un convenio de cooperación que permita a la Unidad para las Víctimas llegar y acercarse a la realidad de las comunidades. Nos dio a conocer la propuesta, cómo era el proceso, y nosotros, para nosotros lo vimos a bien y le dimos viabilidad al proceso. Cuando nos traen una propuesta, ellos nos la socializan y nosotros entramos en un espacio autónomo. Un espacio autónomo solamente con las comunidades donde discutimos, debatimos. Ese espacio autónomo nos puede llevar un día, dos días, meses para discutir el tema según la importancia que tenga el tema. Y luego allí decimos si el proceso se hace o no se hace. Le damos consentimiento previo. Nosotros recibimos la información de Mercy en un espacio autónomo de la Asamblea General del Consejo Mayor del Bajo Atrato. Discutimos lo que nos había planteado Mercy y, dada la confianza que ya había entre Mercy y el Consejo Comunitario,
decidimos dar el paso a que se hiciera la caracterización en el Consejo Mayor del Bajo Atrato. Una vez superada la primera etapa de consentimiento previo, se requiere entonces pasar al diseño técnico de los instrumentos para poder levantar la información sobre daños, afectaciones y también expectativas de reparación. Allí entonces la unidad de víctimas y Mercy constituyen equipos de expertos que tienen gran experiencia de trabajo comunitario. Nosotros desde el comienzo consideramos que si bien estamos trabajando con sujetos colectivos que son integrales, ancestrales, que tienen una unidad como una unidad identitaria como tal, dentro de esos sujetos colectivos también hay sujetos diferenciados. Y entonces nosotros percibíamos que había que hacer un trabajo diferencial con mujeres, había que hacer un trabajo diferencial con niños, niñas, adolescentes, y había que hacer un trabajo diferencial con hombres. Nos llamaba especialmente la atención, por ejemplo, la forma en cómo los hombres perciben las afectaciones, por ejemplo, que han sufrido en términos de su condición productiva, de su condición, digamos, de ancestralidad en el territorio, de su condición como líderes, pero también nos llamaba, por ejemplo, la atención en el caso de las mujeres, las vulneraciones que ellas tienen.